Montero y la cúpula de Igualdad tendrán derecho a indemnizaciones que suman 1 millón de euros. Solo Vicky Rosell está tranquila porque es juez en excedencia. Las demás han sido excluidas de las listas de Sumar y no tienen plan B. De momento podrán vivir de el Estado español. Pero hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, a don Graciano Palomo. ¿Cómo está, don Graciano? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy buenas noches. Y a todos y a la compañía. Don Graciano, esta gente al final van a salir, digamos, de la teta del gobierno, pero todavía van a tener dinero con esas indemnizaciones de las cuales puedan vivir. Casi 1 millón de euros se va a llevar la cúpula de Igualdad en indemnizaciones. Pues sí, bueno, en realidad esto es una indemnización que la hizo la casta a la que tanto combatieron. Y resulta que al final se han arrimado a la ubre y la estiran con fruición. Es decir, y esto es lo que les ha matado. Porque nada de lo que predicaron, nada de lo que predicaron han cumplido. Galapagar es el ejemplo básico. Solo cuando abandonen los despachos y se levanten las alfombras, sabremos la dimensión del engaño, digamos, que han cometido. 1 millón de euros, 1 millón y pico de euros, parece mucho, pero lo voy a desgranar. Cualquier secretario de Estado, es decir, la señora Pan, esta famosa que se ha hecho por no hablar nada más que de sexo y de exhibirse como en su condición de bisexual, va a abonar durante 24 meses 8.000 euros. Durante 24 meses. Durante 24 meses va a ganar 8.000 euros. Exacto, es lo que le corresponde a un secretario de Estado. Entonces, y probablemente más, porque todo depende de un poco durante el tiempo que ha cobijado la Secretaría de Estado, ¿no? Esto es, en resumen, lo que ha matado, porque se ha demostrado que era mentira. Venían a otra cosa, no a solventar la vida de la gente, como se está viendo. Venían a solventar sus precarias carreras inexistentes y pasaron del supermercado a coche oficial. Y amigo, nada de lo que no es verdad permanece. Nada, ni en política, ni en periodismo, ni en empresa, ni en el amor. Nada de lo que no es verdad permanece. Y esto es lo que les ha sucedido, no le demos más vueltas. Don Graciano, quiero que me dé también su opinión de la siguiente noticia. Dice que el PSOE rabia por la pérdida del poder que augura las encuestas y denuncia El Mundo, ABC y El Español. ¿Qué opina que después de que el señor Sánchez haya utilizado de la forma tan torticera que ha utilizado al señor Tezanos, ahora denuncien al Mundo, al Español y al ABC y a las empresas que les han hecho las encuestas porque dicen que no cumplen la legalidad vigente y no todos los requisitos? Habría que hablar de ellos y habría que denunciar a Tezanos por esas encuestas que eran una auténtica risión, ¿no? Bueno, en primer lugar la diferencia es sustancial. Tezanos lo hace con nuestros impuestos y los medios que han denunciado, ABC, El Mundo, creo que también a OK Diario y al Español, ¿no? Es decir, lo hacen con dinero privado. Pero bueno, esto es realmente la confirmación que el Titanic ya solo le queda una parte para hundirse. Tres cuartas partes están hundidas en las aguas frías del Atlántico, es decir, en el paro, y solo queda un tercio o una cuarta parte. Es que es absolutamente ridículo. No tiene ningún alcance la denuncia y, sin embargo, va a ahondar más en su descrédito del señor Sánchez, que anda como pollo sin cabeza. No sé si usted, señor director, ¿ha visto alguna vez un pollo sin cabeza? Pues sí, sí lo he visto. ¿Lo ha visto? Pues me acuerdo yo que tenía una tía en Arganda que tenía sus pollos y los mataba para comerlos. Pues, claro. Si usted tuvo una tía en Arganda que mataba pollos, cortaba la cabeza a los pollos... Mi tía Manola y mi tío Cipriano, más. Su tío Cipriano y su tía Manola. Entonces, no gasto más palabras porque la hipérbole es real de lo que está sucediendo en la vida española.
Pues don Graciano Palomo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un gran abrazo. Oye, muchísimas gracias por el abrazo. Yo os mando otros a ti y a todos los oyentes en todo el territorio nacional. Un placer. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Luis del Pino. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Don Luis, la verdad que, bueno, por un lado vemos que poco a poco las encuestas cada vez son más favorables, digamos, al centro-derecha, pero por otro lado vemos cómo el PSOE se revuelve en este caso y ataca directamente a la libertad de prensa, a los medios privados, por publicar encuestas que no le son favorables, cuando curiosamente, y luego lo veremos, pues ha habido un diario, el diario.es, que ha publicado una encuesta también muy parecida a lo que están publicando todos, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que las encuestas, estando como estamos a 5 semanas y poquito de las elecciones, pues todavía no son demasiado fiables. Si nos vamos a las elecciones de 2019, pues las encuestas realizadas 5 semanas antes de las elecciones no eran especialmente precisas y, por ejemplo, Minus valoraban a Vox y sobrevaloraban a Ciudadanos. La verdad es que resulta un movimiento un poquito raro el del gobierno. Resulta que se pone a denunciar a los periódicos que han publicado encuestas, pero al mismo tiempo riega a todos los medios de comunicación de España con cientos de millones de euros en publicidad y en subvenciones. No tiene demasiado sentido, salvo que quiera lanzar el mensaje de que es que esas encuestas le dan al PSOE demasiado mal y son mentira, y la única buena es la que sacará Tezanos dentro de unos días. No lo sé qué es lo que pretende el Partido Socialista. Es un movimiento muy raro.